was the night. Softer than satin was the light from the stars. She wore blue. De, siempre supe cómo funcionaban muchas bandas y todo, y cuando llegué a Nostoc, de, todo me agarró por sorpresa, todo funcionaba totalmente diferente en el buen sentido. De, madre, me acuerdo que yo vi a estos madres a Nostoc por primera vez tocar en vivo, y de ahí, era una vara, y yo no sé, yo solo, lo único que pensaba era ver un poco de chamacos mandando buena lata, ¿sí? Y me parecía increíble ver lo tallados que eran, lo buenos que eran. Me acuerdo, bueno, me acuerdo la primera vez que los escuché, madre, que era el EP, y lo primero que pensé fue, esas baterías son programadas y ese chamaco me pone la cabeza. Y me acuerdo que la audición fue llegar a componer en la choza de Freddy, lo cual me pareció rarísimo, porque no era una audición, no era ni siquiera llegar a ensayar, era llegar a componer de una vez, básicamente. Me pareció rarísimo. Y, mae, no toques raro, mae. ¿Ah? No toques raro, mae, no toques muy raro. Y, mae, di, llegamos y yo empecé a poner riffs, y ellos empezaron a poner riffs, y de un pronto a otro yo ya estaba en la banda, mae. A mí me cuadra tocar música para que la gente escuche y ojalá se siente identificada con algo que uno haga, man. Y tal vez ni siquiera eso, sino nada más de poner alma y corazón en lo que uno hace, man, y esperar que tal vez alguien lo aprecie, man. Yo creo que hablo por todo Nostoc, man, que nadie está aquí por la plata ni por querer pegar en un disco, man. O sea, para mí eso es irrelevante más que materializar el arte de uno, man, básicamente. Sí, o sea, bien, en cuanto a la maqueteada, verlos ustedes grabar, ver todo el proceso, yo me di cuenta que hay muchas cosas que yo tuve como que bajar del nivel un poquitito nada más para poder hacer todo que sonara bien, o tal vez sobreescuchar un poquitito de cosas más para poder arreglar una cosa para que suene con más cuerpo, tal vez no ya no puedo mejorar. La verdad, y lo hace uno ver de qué puede hacer mejor sin tener que explotarse, básicamente. O sea, ya uno tiene la pieza hecha y ya tiene el cuerpo de todo. Ahora, ok, ¿cómo puedo hacer para que esto suene mejor o para que suene más tallado? Y yo siento que ese es el punto en el que estamos en este momento. Una pregunta que me hace todo el mundo cuando yo les digo que estoy en una banda, madre.
Y me dice, mae, ¿qué banda está usted? Y yo, mae, Nostoc, ¿y qué tocan, mae? Y yo, metal, mae. Es que tiene de todo, mae. O sea, yo no me puedo imaginar un género para encajar a Nostoc, mae. O sea, siento que lo más certero que se podría decir, si se puede meter en una cajita, mae, sería de Tech Death. Pero yo no lo considero Tech Death, la verdad. Porque, mae, de ahí, o sea, considerando las influencias que tenemos todos, que rondan desde el, mae, desde el djent, desde el prog, desde eso, hasta el black metal y el brutal death, mae. Y usted escucha Nostoc y usted va a encontrar un poquitito de cada uno en eso, mae. O sea, yo siento que Nostoc, o sea, si me dicen influencias fuertes, directas, yo diría que la gente directamente nos va a relacionar con Gojira, la gente directamente nos va a relacionar con Mastodon, la gente directamente nos va a relacionar tal vez con Between the Bear and Me, pero yo siento que Nostoc es muchísimo más que eso, y siento que Nostoc es tal vez una fusión de todo lo que nosotros escuchamos, que es una cosa tan, tan, pero tan vasta, porque todos escuchamos cosas tan diferentes, que terminó, eso terminó siendo Nostoc, una bola con muchas cosas que terminó, espero, teniendo forma. Y mae, para mí eso es Nostoc. O sea, no tiene un sonido y no tiene una definición. Puta, se me trabó un gallo ahí.